La Fiscalía de la Nación recibió los documentos recopilatorios que el periodista Humberto Jara utilizó para redactar su libro. En conferencia de prensa, la fiscal Nelly Calderón aseguró que acusaciones de Martín Rivas constituyen una prueba sólida contra Fujimori. Tal como se comprometió el periodista Humberto Jara, autor del controvertido libro Ojo por Ojo, finalmente hizo entrega de toda la documentación que tenía en su poder al Ministerio Público. En conferencia de prensa, la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, mostró el material entregado, que consta de dos videos, un DVD, dos files, dos folders que contienen la entrevista exclusiva con el jefe del sanguinario Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, información sobre las matanzas durante el gobierno fujimorista y artículos periodísticos de esa época. Hemos recibido del señor Humberto Jara toda la documentación que él ha utilizado para escribir el libro Ojo por Ojo y que está contenida en estos folders. Acá está todo el material, las cintas de video de las conversaciones sostenidas con Martín Rivas. Estamos procediendo a hacer lo mismo que con la documentación que se recibió de la Comisión de la Verdad, analizarla y derivarla a los fiscales competentes si fuera el caso. Los documentos y videos serán revisados minuciosamente por los fiscales, quienes determinarán si hay pruebas nuevas en contra del exmandatario Alberto Fujimori para agregarlas en el expediente de extradición. Por otro lado, la fiscal Calderón se mostró en desacuerdo con que no se haya tomado la opinión del Ministerio Público para el tema de la reforma judicial. Sobre la comisión especial aprobada por el Congreso, señaló que esta está integrada por demasiados miembros de la sociedad civil. Lo que yo he dicho no es un consejo, sino es una opinión cuando me la han pedido, de que en vez de la sociedad civil que se habla en el Seriajus debería integrarse por miembros de los colegios de abogados y miembros de las facultades de derecho de las universidades nacionales y particulares, porque son ellos los que conocen el desarrollo del trabajo tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.